para saludar a los oyentes. Amén. Levanta tu mano hacia arriba. Hoy hemos venido para adorar a Dios. Dile al Señor que te renueva. Al Señor, renuévame, Señor Jesús. Sí, Señor, renuévame, renueva mi mente, mi corazón. Pon en mí tu corazón. Dile al Señor, y por ti que todo lo que hay dentro. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. ¿Quién está sintiendo la presencia de Dios? Diga gloria a Dios. Quieran que hable tu Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 3. Vamos a leer solamente un versículo para poder predicar en esta noche. Saludamos a los oyentes que nos están acompañando a través de IPDA Paraguay, a través del Proyecto Expansión Joven Paraguay y a través de Juventud Renacer. Reciban todos ustedes la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esté con nosotros para poder ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Leemos la Biblia, la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 3, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Levanta tu mano y vamos a orar a Dios. Padre, encomendamos en tus manos esta prédica, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Que tú vengas, Señor, a preparar nuestros corazones. Habla con nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar tu asiento. Nos regala un bonito aplauso al Señor Jesucristo. Queridos jóvenes, quizás en la vida todos tuvimos un sueño. Y el diseño de Dios es que todos seamos soñadores. En el pueblo de Israel había una joven cristiana que creció en un país cristiano, en la cultura de adorar a Dios. Esta joven, me imagino que tenía planes para crecer en la obra del Señor. Desde su niñez se iba a los cultos con sus padres. Luego, a una edad muy temprana, aquel sueño que ella tuvo se vino para abajo. Porque en aquella época, hermanos, el pueblo de Israel vivía en una constante guerra contra los países vecinos. Y en un momento, sus enemigos, que eran del país de Siria, estaban observando y mirando al país de Israel y estaban haciendo un recorrido. El ejército de Siria estaba recorriendo Israel para poder estudiar de una manera, de qué manera puede destruir a Israel. Y en el itinerario del ejército de Siria, dirigido por un hombre llamado Naamán,
le encontró a esta joven que tenía un sueño de que algún día iba a ser un instrumento en las manos del Señor. Esta mujer, aquel sueño que tenía, fue totalmente tirado en la basura en ese momento. ¿Por qué, hermano? Porque esta joven tenía un plan. Y así como esta joven tiene un sueño y un plan, también tú y yo tenemos un plan. Pero aquel plan, es importante que nosotros entendamos que puede ser intervenido por un plan mejor, que es el plan del Dios Todopoderoso. Digan gloria a Dios. Hermanos, aquella mujer se fue secuestrada. Esta jovencita que servía a Dios, ella fue secuestrada por el ejército enemigo de Israel y fue llevado al país de Siria. Esta joven, hermanos y hermanas, estaba confundida, estaba desanimada, se encontró en un país lejano, no tuvo contacto con sus familiares. Han pasado muchos años que ella está viviendo en ese país, pero el plan que Dios tenía para ella era mucho mejor de lo que ella tenía. Digan gloria a Dios. Esta joven fue la sirvienta de la esposa del general de ejército de Siria llamado Naamán. Y esta mujer, a pesar de que los planes que ellas tenía, a pesar de que el sueño de ser alguien en la obra de Dios fue desbaratada en un día, en un abrir y cerrar de ojo, ella tenía algo en su corazón, que tenía el amor hacia Dios. Digan gloria a Dios. Y esta mujer, han pasado mucho tiempo y ella estaba enamorada de Dios. Y él veía cómo su jefa y su jefe, el general de ejército, tenía un problema. El general de ejército llamado Naamán era enemigo de Israel. Y ella estaba en la casa del enemigo de Israel. Pero ella, mirando la circunstancia de aquella casa, ella dijo: por algo vine en esta casa. Por algo vine secuestrada. Yo creo que el plan que yo tenía fue frustrada, pero ahora entiendo del por qué yo estoy en esta ciudad, en esta casa de familia y principalmente en la casa del general enemigo de Israel. Digan gloria a Dios. Mira, hermanos, es bueno soñar. Y si tu sueño no es grande, debería asustarte, dice una frase. José era un gran soñador. Decía una encuesta que se le preguntó a los jóvenes de la universidad cuando empezaron la universidad, que ellos soñaban cuando terminaban, cuando se graduaron. Y ellos respondieron: yo quiero ser un chef, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser un biólogo. Y ellos tenían grandes sueños, pero después de 15 años se le volvieron a encuestar a aquellos jóvenes y solamente se cumplieron el 10% del sueño que ellos tenían. Digan gloria a Dios. Joven, qué grande, ¿cuál es el tamaño de tu sueño? ¿Será que solamente es pensar que vas a cantar en este lugar? Si tu sueño es solamente así, deberías asustarte. Digan gloria a Dios. Me imagino que el sueño de esta sierva de Naamán tenía un sueño semejante al de nosotros. Pero déjame decirte, como Dios cambió el plan de esta sierva, Dios también puede cambiar el plan a su plan. Digan gloria a Dios. Hermanos, me imagino que esta sierva oraba, ayunaba y tenía la Biblia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo,
soporta las aflicciones, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Me imagino nomás que esta sierva leyó en Timoteo, segunda de Timoteo 4:5, pero todavía no estaba escrito, pero estaba escrito la palabra de Dios en el corazón de aquella sierva. Ella no entendió cuál era el plan de Dios, pero su corazón se dejaba depender del Espíritu Santo de Dios. Digan gloria a Dios, a su nombre. En este principio, hermanos, deberíamos entender que aunque no entendamos el plan de Dios, sigamos obedeciendo a Dios. Este es el principio de la palabra de Dios. Tú tienes planes. Dios también tiene planes. El diablo también tiene planes. Pero nuestro objetivo es que nuestro plan se una al plan de Dios. Y aunque muchas veces no se cumplan nuestros planes y nuestros propósitos, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 54 y versículo 8 y 9: como mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos, yo tengo un camino mejor para ustedes. Digan gloria a Dios. Quizás usted tiene el plan de terminar la facultad en 4 años, pero el plan de Dios es terminar en 5, porque en ese 1 año usted va a ganar almas para Dios. Quizás usted no consigue un trabajo y usted dice: Señor, ¿por qué no me abres la puerta de trabajo? Quizá Dios está procesando tu carácter para poder prepararte a una bendición mayor. Quizás usted tiene una enfermedad y esa enfermedad es un plan y un propósito de Dios, en la cual te ayuda como un aguijón en la carne para aferrarte más de Dios y para que puedas confiar más en Dios. Quizás está aguantando presión en tu trabajo, pero usted no sabe por qué. Dependa de Dios. Soporta las aflicciones. Hay un propósito ahí en tu lugar de trabajo. Hay un propósito ahí en la facultad. Hay un propósito ahí en donde tú vienes y vas cada día. Digan gloria a Dios. Hermanos, aleluya, Jesús. Esta sierva de Dios no tenía CFO, no tenía teología, pero tenía el Espíritu Santo y tenía algo que le palpitaba su corazón, y el Espíritu Santo le decía: habla a tu jefa, dile que vaya junto a Eliseo para que se sane de su lepra. Digan gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentado junto a personas que quizás esa persona pasará la eternidad en la perdición, y nosotros no nos animamos a predicarles la palabra de Dios? ¿Cuántas veces quizás Dios permitió que te equivocaras de bus y puedas predicar a alguien? O quizás tuviera un mal día para que usted pueda hablarle de una persona que quizás tuvo la última oportunidad para arrepentirse. Digan gloria a Dios. Y esta sierva le dijo: háblale a tu marido y dile que vaya y que Eliseo ore por él. No usó teología, utilizó una palabra común y corriente. Así se predica. Solamente necesitas decirle: vamos en la iglesia, yo te llevo. Escucha esta prédica que te compartí. Escucha este testimonio. Lee este pasaje. Yo te dedico este pasaje. Son cosas sencillas que en las manos de Dios son semillas, y en las manos de Dios aquel corazón son como tierra fértil. En el lugar donde Dios te ha puesto, sé luz en medio de las tinieblas como esta sierva. El enemigo se enojó, pero antes de entrar en lo que el enemigo se enojó contra esta sierva, el comandante, el general Naamán, habló al rey de Siria y le dijo: voy al rey de Israel para que me sanen.
El rey y el general Naamán preparó su equipo y se fue junto al rey de Israel. El rey de Israel le dijo: ¿acaso soy yo Dios para que te dé vida o muerte? Eliseo escuchó. Y cuando Eliseo escuchó, envió a su secretario, a su siervo Jesse, y le dijo: deje que pase. Pero cuando antes de llegar a la casa de Eliseo, le dijo Eliseo a Jesse: dile a Naamán que vaya en el río Jordán y pueda zambullir 7 veces. Se plagueó Naamán y dijo: ¿acaso no hay ríos mejores en Israel para que yo vaya y me pueda zambullir en aquel río tan sucio? Pero fue enojado y le dijo sus siervos a Naamán, le dijo: haz lo que te dice el profeta. Y se fue aquel general que tenía tanta influencia, era el ministro del interior de un país, y fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Y cuando salió del río Jordán, la lepra desapareció. Digan gloria a Dios. A través de la sierva que fue secuestrada, un ministro del interior recibió un milagro. Pero vamos a meter otro personaje en la historia, el siervo de Eliseo llamado Jesse. Le dijo Naamán: Eliseo, ya que me sanaste, reciba este regalo de parte de mi país. Eliseo le dijo: jamás aceptaré este regalo, porque yo no sirvo a dioses paganos, yo no sirvo al materialismo, yo sirvo a Dios. Eliseo tenía determinación, tenía carácter para poder ser fiel a Dios, pero tenía un siervo que era codicioso y en su corazón amaba las cosas materiales. Digan gloria a Dios. Se fue Jesse, se fue Naamán con su ejército, con su equipo, y le persiguió el siervo de Eliseo. Le alcanzó en el camino y le dijo: dame los regalos que Eliseo no quiso. Le dio, y cuando llegó junto a Eliseo, el Espíritu Santo ya reveló a Eliseo. Digan gloria a Dios. El corazón del siervo de Eliseo era lleno de codicia. Digan gloria a Dios. Pero el corazón de la sierva de Naamán era lleno del amor de Dios. Digan gloria a Dios. Uno estaba en cautiverio, uno estaba en un país lejano, otro estaba con el siervo de Dios. Usted puede estar en la presencia de Dios, pero tu corazón puede ser que no esté recto delante de la presencia de Dios. Pero tú puedes estar en un mundo pagano, en una sociedad corrompida, pero tú puedes ser luz en tu sala, luz en tu facultad, luz en tu trabajo. Digan gloria a Dios. Hermanos, a pesar de que Naamán fue sanado por el profeta Eliseo, Naamán odiaba a Israel y preparó su ejército nuevamente y vino contra Israel. Digan gloria a Dios. Mira, hermano, el pueblo de Israel tipifica o simboliza el ejército de las tinieblas. Digan gloria a Dios. Y la sierva de Naamán significa el pueblo cristiano, significa nosotros. Digan gloria a Dios. Decidieron acampar Israel. Y cuando decidieron acampar Israel, el Espíritu Santo vino junto a Eliseo y le dijo: por tal lugar van a venir el ejército sirio. Habló al rey. Digan gloria a Dios. Y el ejército de Naamán se enojó y dijo: ¿quién de nosotros le contó al rey de Israel por dónde nosotros nos vamos? Digan gloria a Dios. Estaban Eliseo y Jesse orando, y de repente el siervo de Eliseo se despertó y miró por la ventana, y le agarró un pánico, estaba desesperado, y le dijo: Señor, mira esta multitud de carros, de caballo, vienen para matarnos. Eliseo, con una determinación, un poco nervioso,
oró a Dios y le dijo: Padre, por favor, abre el ojo de tu siervo Jesse. Digan gloria a Dios. Jesse, hermano, era un siervo de Dios. Estaba con el profeta Eliseo, pero tenía ceguera espiritual. Este siervo, hermano, tenía, aleluya, pánico cuando venía un problema. Digan gloria a Dios. Hermano, el cristiano debe estar preparado para la batalla. No es que debemos huir para la batalla, dejar el trabajo, dejar la casa, dejar la familia, dejar el matrimonio. No, debemos pedirle al Señor con cuál herramienta, con cuál arma voy a destruir a mis enemigos. Digan gloria a Dios. Usted y yo lo que necesitamos no es que Dios pueda cesar la batalla. Lo que necesitamos nosotros es que Dios pueda capacitarnos en la batalla. Digan gloria a Dios. En ese momento Dios abrió los ojos de Jesse. Y cuando miró, él vio un ejército de carros de fuego alrededor de ellos. Y Eliseo le dijo: más son los que están con nosotros que los que están contra de nosotros. Digan gloria a Dios. A su nombre. Digan gloria a Dios. Se levantarán contra ti en tu ministerio, colocando desánimo, colocando confusiones, colocando, hermano, divisiones, colocando problemas en tu trabajo, en tu casa. Pero más son los que están contigo. Digan gloria a Dios. Dios puede, Satanás puede venir en cuadrillas, puede utilizar a esta persona que siempre se sienta a tu lado, se puede burlar de ti, o puede preparar un accidente, puede preparar obstáculo, puede preparar una caída, pero Dios puede enviar solamente un ángel para destruir a tus enemigos. Digan gloria a Dios. Puede aplaudir al Espíritu Santo de Dios. Mira, hermanos, en el momento que los enemigos de Israel y de Eliseo estaban alrededor de ellos, Eliseo oró a Dios y le dijo: coloca ceguera en el ejército de Sirio. Cuando Dios colocó ceguera en ellos, salió Eliseo de su casa y Eliseo le dijo: síganme, lo bueno, yo les voy a llevar a donde está el rey de Israel. Digan gloria a Dios. Eliseo, hermano, le llevó junto al rey de Israel y el rey de Israel estaba feliz y le dijo: Eliseo, tú eres el mejor profeta, ahora yo les voy a matar. Digan gloria a Dios. Eliseo le dijo: ¿acaso tú lo vas a matar si usted no lo has conquistado, usted no ha peleado con ellos? Prepara comida, vamos a darle agua. Y le dieron agua y comida y volvieron a su tierra. Digan gloria a Dios. Hermano, Satanás no va a morir. Nosotros lo podemos echar hoy fuera, pero aquí a una semana él volverá. Pero cuando él vuelva, tenga la certeza de que usted está más armado y más capacitado para pisar la cabeza del diablo. Oh, maravilla. Dios adiestra tus manos para la batalla. Hermanos, volvió enojado Naamán. En su casa había una sierva que le predicó el evangelio. Pero ahí hay un propósito. El propósito de Dios en la vida de aquella sierva, que la Biblia no revela su nombre. Uno era que a través de su presencia en el anonimato, en la casa ajena, en el país ajeno, era predicar la palabra de Dios. Digan gloria a Dios. Pero eso tuvo un objetivo. La casa de Naamán se convirtió al evangelio. Porque en el libro de Reyes 5:17 dice:
porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Imagina, hermanos, solamente tu persona y tu perseverancia en el camino del Señor, detrás de ti hay muchísimas almas que van a ser salvas. Si tú y yo nos apartamos, muchas personas serán perdidas. Y dentro de ti hay un sello del Espíritu Santo en la cual te identifica en el territorio de Satanás. Y esa persona que tiene la unción del Espíritu Santo, Satanás lo respeta y Satanás lo molesta. Pero cuando aquella persona es un canal y un vaso en las manos del Señor, no importando si no está dentro de la iglesia, trastorna, aleluya, los medios de las tinieblas. Y te van a preguntar, ¿por qué usted se va a la iglesia? Y usted le va a hablar. Ese es tu propósito. Digan gloria a Dios. El propósito de Dios a través de esa sierva era que la casa de Naamán fuese salvo. Y Dios cumplió el propósito de Dios en la vida de Naamán a través de su sierva. Digan gloria a Dios. Dios va a cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Persevera. Siga adelante. Soporta las aflicciones. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Digan gloria a Dios. Pero Dios tenía un propósito aún mayor. En el versículo 23. Entonces se preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron. Ellos se volvieron a su Señor. Y ahí está una grande victoria. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Digan gloria a Dios. A través de ti, hermana, Dios va a salvar muchas almas. Puedes salvar una familia a través de tu oración. Alguien te pide oración, no lo dejes en visto como nosotros muchas veces hacemos. Ten amor por las almas. Digan gloria a Dios. Vamos a orar por él. Predícale la palabra. El propósito de Dios era darle una gran victoria al pueblo de Israel a través de esa sierva que tenía temor de Dios en su corazón. Y Dios dio una gran victoria y nunca más los sirios atacaron a Israel por culpa y por causa de una mujer que tenía un corazón dispuesto para serle fiel a Dios. Digan gloria a Dios. A su nombre. Hermanos, encontramos en la Biblia un hombre totalmente transformado y totalmente enamorado de Dios. Ese hombre se llama Pablo. Ese hombre, hermano, no se casó por poder cumplir el propósito de Dios. Para poder dedicar el 100% a Dios, su vida y su ministerio. Él mataba a los profetas. Pero Dios tenía una misión en la vida de Saulo llamado Pablo. Él se convirtió al evangelio y fue el único apóstol que hizo 3 viajes por Europa y por Asia. Digan gloria a Dios. Para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, este apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 24. De ninguna manera estimo mi vida como cosa alguna. Solamente tengo 2 objetivos: acabar mi carrera con gozo y cumplir mi ministerio, que es predicar el evangelio. Joven, tenemos 2 propósitos. Cuando tu corazón deja de parar, sea en un accidente o en un hospital, tu objetivo es despertar en los brazos de los ángeles y sea coronado en la gloria del Señor. Dios le dijo a David: aún en la vejez fructificarás. Y a través de nuestra vida Dios puede salvar miles
y miles de almas. Pero detrás de ti hay un enemigo que quiere matar tu fe. Detrás de ti hay un enemigo que quiere apartarte del camino del Señor. No te desanimes por una exhortación del pastor. No te desanimes por una exhortación cuando el líder te apoya, cuando el líder te dice algo. Muchas veces cuando somos jóvenes queremos salir un poco de la línea y hacer nuestra propia voluntad. Pero para no caernos, no debemos andar por lugares resbaladizos. Digan gloria a Dios. Porque el enemigo lo que quiere es dañar tu corazón. Y el enemigo te dice: sal. Sal del grupo. Serás libre. Es un engaño del diablo. Porque el propósito de Dios, estando, hermano, dentro de la iglesia, ahí usted tiene responsabilidad. Ahí usted viene en la hora. Ahí usted ora. Ahí usted entra en campaña. Usted hace primera parte. Usted ahí alaba a Dios. Pero cuando una oveja está fuera del corral, es una presa fácil de Satanás. Cuando usted no tiene un pastor que vela por tu alma, es una presa del diablo. Porque el diablo anda como león rugiente y solamente busca aquellas personas que están fuera del corral y fuera de la cobertura de Dios. Digan gloria a Dios. Así que, jóvenes, vamos a dejar que Dios cumpla su propósito en tu vida. Digan gloria a Dios. Pónganse parados, vamos a orar a Dios. Yo no sé cuál es el propósito de Dios en tu vida. Esta sierva no menciona su nombre en la Biblia. Quizás tu nombre tampoco es conocido en las redes sociales. Pero cuando usted tiene un corazón adorador, cuando usted tiene un corazón dispuesto a serle fiel a Dios fuera de la iglesia, tu nombre es conocido en el cielo y tu nombre es conocido en el infierno. Por eso, hermano, cuando estuvimos orando, el enemigo, el Espíritu Santo había mostrado que el enemigo se ha levantado con determinación. Porque nosotros nos levantamos en serio para pelear la batalla. Digan gloria a Dios. Y estos jóvenes que están aquí han decidido servir a Dios con todo su corazón. Digan gloria a Dios. Yo no sé cuál es el propósito de Dios en tu vida, pero sé que hay una corona de vida para ti. Sé que hay una recompensa para ti. Y detrás de ti hay miles de almas que están esperando por ti. No te detengas, no te detengas, joven. Vamos a luchar por nuestros sueños. Digan gloria a Dios. Levanta tu mano y vamos a orar al Señor. En esta oración usted le va a decir al Señor: Señor, cumpla tu propósito en mí. Yo no sé si usted será evangelista, pastor. Yo no sé si usted será maestra de escuela dominical. Yo no sé si usted estará como los bomberos allí en los hospitales, como en la puerta del infierno ganando almas. No sé, pero Dios tiene un plan maravilloso en tu vida. Digan gloria a Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle: Señor, cumpla tu propósito. Hay dos personas que nos están viendo. Usted se apartó del camino del Señor. Usted piensa que Dios ya no te puede perdonar. Dios no se cansa de perdonarte. Él está aquí para poder abrazarte. Ora conmigo y diga conmigo: Señor Jesús, aquí estoy dispuesto como la sierva de Naamán. Señor, aún estando lejos del templo, aún estando lejos de la presencia de los pastores, yo seré fiel. Ayúdame, Señor, a descubrir el propósito que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, a descubrir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Que tú venga a cumplir tu propósito en nuestra vida, Señor, para predicar tu palabra, para ganar almas para ti, Señor, para darte toda gloria, toda honra y toda alabanza. Levanta tu mano hacia arriba, vamos a adorar al Señor, una alabanza. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios
que tiene un plan mayor que nuestro plan. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Dile al Señor, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Dile al Señor, restáurame, Señor. Desciende con fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dile al Señor. Con las manos levantadas, sigan espíritu de adoración. El hombre de negro que está ahí al lado de Juan, tócale, Juan. Hay un propósito en la vida de este hombre en este país. Te encontraste como en un país lejano. Por las noches lloraste y le pediste a Dios una iglesia donde congregar. Estabas esperando una confirmación y Dios te habló tres veces. Y Dios te dice en esta noche, aunque no lo entendieras el plan que yo tengo en tu vida, te tendré por un tiempo en este lugar. Predicarás a tus compañeros. Y cuando Dios determine, volverás y verás a tu familia. Amasuri canta alabas. Visita hoy mi vida. Abrázalo, Juan, porque necesita un consuelo. Y cámbiame, Señor. Y canta alabas. Hermana Lorena, Dios te colocó en la puerta del infierno, en la boca. Tu corazón traspasará muchos dolores. Pero cuando usted extiende tu mano, hay una mano de Dios. Y esa mano se llama mano ayudadora para salvar. Esta hermana salvará muchísimas almas en el lugar donde Dios le ha colocado. Yo le veo a ella rescatando almas, rescatando almas. Usted pensó que se quedaría en el estilo como usted predica, pero Dios te va a dar un don
de palabra de ciencia, y sentirás un quebranto en tu corazón cuando pasas por una puerta para hablar a aquella persona que está enferma. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. Mi alma, aleluya. ¿Quién siente la presencia de Dios? Aleluya. Restáurame, Señor. Qué lindo es el Señor. Hermana Sara, usted le preguntó al Señor, Sara Sánchez, usted le preguntó al Señor, ¿por qué, Señor, usted no me sana por completo? Y el Espíritu Santo dice, porque yo te voy a usar a través de aquellas secuelas para sanar a otros. Usted va a sentir lo que la persona está sintiendo, y cuando usted ora, usted también se sanará. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. Uricanta, alaba, sorianta. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. El joven, el hermano de Pamela, no sé cómo es tu nombre, Dios va a usar tu vida y vas a hablar a dos jóvenes que el enemigo lo tiene atado en una cuerda y en una estaca llamado drogadicción. Usted va a hablarle y le va a decir, Jesús te va a cambiar. Solamente una palabra sencilla y el corazón que será quebrantado de aquellos jóvenes, y no le dejará dormir hasta que aquella persona pueda poder arreglar su vida y ser libre. Mi alma te alaba, Señor. Adórale a Dios. Él está aquí. Él es maravilloso. Aleluya. Oricán, alabas, Urián, alabaya. Y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, Señor. El rocío de tu orar a favor de Sara Ortiz, Aurora, quiero que levante la mano, y Eli. El enemigo está influenciando uno de tus familiares, y yo le veo atacando su corazón para perder totalmente la fe que ese tu familiar tenía por Dios. Pero en esta noche, Dios te reviste de su armadura y de su autoridad. Y Dios te da el privilegio de usted mismo echar fuera al diablo. ¡Oh, maravilla! ¡Oh, Rey de Reyes y Señor de Señores! ¿Dónde está Eli? Ahí está Eli. Hay una lucha en tu familia, hermana Sara Ortiz. El enemigo tenía un plan para poder sacar totalmente el temor y la presencia de Dios en la vida de uno de tus familiares. Y en la vida del familiar de la hermana Aurora. Usted oró, hermana Aurora, mucho por tu familia. Y tu oración ha llegado ante la presencia de Dios. Y siga orando, te dice el Señor, hermana Aurora. Porque hay familiares que están enfermos y Dios permitió un plan en la cual se sentirán para llegar en la presencia de Dios. Mi alma te alaba, Señor. ¿Quién siente la presencia de Dios? Diga gloria a Dios. Digan gracias, Jesús. Quiero orar por dos personas. Usted soñó cantando en una multitud.
Y usted también soñó que usted estaba matando perros. Usted soñó que usted estaba peleando. Y Dios tiene un plan. Prepárate, hermana amada y hermana Pamela. Siente la presencia de Dios. Uricanta alabas. Aplauda al Espíritu Santo. Aleluya. Qué tremendo lo que Dios está haciendo. Vamos a recibir a la hermana Lourdes, que estará prosiguiendo, estará entregando algunas palabras más. Pero usted siga en espíritu de adoración. Amén. Vamos a recibir a ella con fuerte palma para Cristo. Aleluya, Jesús. Saludo al pueblo del Señor con la paz del Señor Jesús. Amén. Quien recibe, diga gloria a Dios y a su nombre. Aleluya, Jesús. Quien está feliz, diga gloria a Dios. Estamos felices porque estamos en la casa del Señor. Aleluya, Jesús. Así todo de pie, vamos a hacer una oración y ya estaré entregando lo que Dios está revelando. Amén. Soberano Dios, eterno Padre celestial. Aleluya, Espíritu Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y yo sé, Padre, que los que estamos aquí reunidos, Señor, no es, Padre, sino que tú has traído a ellos, Padre, porque tú tienes algo que realizar en su vida. Oh Espíritu Santo, yo sé, Señor, que tú has traído a estas almas, Padre, porque ellos tienen sed. Oh Espíritu Santo, y yo sé, Señor, que tú vas a bendecir sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí levante tus manos, cierre tus ojos. Vamos a cantar una adoración. Porque el Espíritu Santo, Dios me dice que Él quiere sanar en esta noche. Levante tus manos, cierre tus ojos. Que en este momento nada te pueda distraer de la presencia del Señor. El Espíritu Santo está en este lugar. Oh Espíritu Santo, abre tu corazón. Abre tu corazón. Oh Espíritu Santo, vamos a cantar una adoración. Aleluya, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, en esta noche. Que la honra, que la gloria, que la majestad sea para ti. Y nada puedo esconder. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Mi alma te conoce, Señor. Y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile a mi pueblo que mi presencia está en este lugar. Y ellos van a sentir mi presencia en este lugar. Porque yo le he traído con un propósito. Aleluya, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Jesús. Pueden tomar sus asientos y que tus palmas sigan glorificando a Cristo, iglesia. Aleluya, Jesús. El Espíritu Santo de Dios me revela que aquí hay un hermano y es un joven. Y Dios te manda a decir que Él tiene un propósito muy grande en tu vida. Aleluya, Jesús. Dios quiere usar tu vida y Dios quiere que tú te prepares. Aleluya, Jesús. Mi alma te alaba. Yo quisiera orar por este joven. Aleluya, Jesús. Hay nada más de pie. Aleluya, Jesús. Mi alma te alaba. Es un hombre. Aleluya, Jesús. No quiere la bendición, no.
no me revela. Aleluya, no. Sí, hermano, usted. Agradezca a Dios. Dios va a usar tu vida. Aleluya, que tus palmas sigan glorificando a Cristo, iglesia. Aleluya, Jesús. El Espíritu Santo, Dios me revela para la hermana Sara Ortiz, para la hermana Aurora y para la hermana Eli. El Espíritu Santo, Dios le dice que no tema ni desmaye porque Dios está con ustedes. Agradezca porque hay una gran bendición que va a llegar en sus vidas. Aleluya, Jesús. Mi alma te adora, Espíritu Santo. La última revelación es para el grupo Renacer. En el ministerio de la oración, quisiera que se pongan todos de pie los jóvenes del grupo Renacer. Aleluya. En el ministerio de la oración, Dios me revelaba y me decía, dile a los jóvenes que se preparen en ayuno y en oración, porque el diablo está muy furioso. Que vigilen en todas las áreas. Oh Espíritu Santo, venga Padre a bendecir a cada joven, Señor. Venga Padre a dar fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Así yo agradezco al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a recibir nuevamente al siervo de Dios con palmas que glorifiquen a Cristo, iglesia. Gloria a Dios, a su nombre. Vamos, hermanos, ya a hacer la oración para poder terminar. Quiero orar por los oyentes. Les invito a los jóvenes, vamos a colocarnos parados nuevamente, amén. Vamos a orar. Vamos a orar, aleluya, Jesús, por las personas que nos están acompañando y vamos a agradecer al Señor. Hoy fue el primer día de nuestra poderosa campaña. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Quién siente la bendición? Que fue la bendición del culto, amén. El próximo sábado estará predicando el pastor Gustavo Ortega en este lugar. Será muy grande la bendición, amén. Vamos a orar ahora por los oyentes, ya vamos a agradecer por esta campaña. Padre poderoso, oramos por los oyentes, Señor. Quizás está enferma, desanimado. En este momento, Señor, bendice su vida de una manera muy especial, Señor. Bendiga, Señor, y proteja a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos oyentes, y la iglesia regala un bonito aplauso al Señor Jesucristo.